Buenas tardes y bienvenidos una vez más a lo que es Reingeniería Mental, Reprograma Tu Mente, en la sección de Entre Mujeres. Mi nombre es Dana Morales, quien les da la cordial bienvenida. Y bueno, hoy estoy acompañada como siempre de un magnífico equipo que estamos aquí para aportar y apoyar, pero tenemos una invitada especial y ya se lo vamos a decir más adelante quién es. Aparte de eso, nos gusta mencionar que gracias a Dios y gracias a ustedes, hoy estamos cumpliendo un año de lo que es el programa Entre Mujeres. Y con estas muchachas tan hermosas, tan guapas y tremendas líderes, y siempre están dándonos los puntos a seguir para avanzar, y es una gran inspiración estar aquí con ustedes. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Marisol Hernández. Marisol, bienvenida, buenas tardes. Gracias, Dana, buenas tardes a todos que están aquí. Bueno, también gracias a Dios por un día más y por un programa más. Así es, Marisol. También tenemos y nos acompaña nuestra querida autora y escritora Teresa Tlapa. Teresa, buenas tardes, sí, bienvenida. Buenas tardes, Ana. Pues gracias a Dios aquí, ¿verdad? Celebrando el año, un aniversario ya aquí en el programa. Y pues gracias a Dios que cada día, cada programa estamos aquí para compartirles algo. Y bueno, también tenemos a nuestra autora, escritora y conferencista, al igual que entrenadora de vida, y quien es Fanny Reyes. Fanny Reyes, buenas tardes, buenas tardes, gracias, Dana. Es de verdad un placer estar aquí, un año de Entre Mujeres, wow. Así es, un año. Bueno, cabe mencionar las personas, las líderes que nos ayudaron a dar la primera sección de Entre Mujeres, María Meleses. María Meneses, le mandamos un fuerte saludo a ella en donde quiera que se encuentre en Nueva York. Muchísimas gracias por toda tu colaboración y sabes que tienes las puertas abiertas para venir a compartir más de lo que tú sabes. Y bueno, ahora sí, tenemos a una gran invitada especial que viene. ¿De dónde viene, Fanny? ¿De? ¡Chicago! ¡Chicago! Estás dejando los vientos de Chicago y está aquí con nosotros y nada más y nada menos. ¿Quién es ella? Janet Hernández, quien es también una autora, escritora y entrenadora de vida y conferencista. Pues bueno, tuvimos el privilegio de que nos visitara en Nueva York este fin de semana. Hemos compartido con ella algunos momentos y dijimos, ¿por qué no viene Entre Mujeres y comparte con nosotras? Gracias. ¿Cómo estás, Janet? Bienvenida. Gracias por la invitación. Y pues sí, por aquí estoy compartiendo con ustedes. Para mí siempre es un placer cada vez que comparto con ustedes. Es un gran aprendizaje para mí. Así que gracias por la invitación. Gracias, chicas, por el recibimiento. Gracias por venir y compartir con nosotros en este día tan especial. Definitivamente, un año. Primer aniversario. Todas las cosas se pusieron. Y yo creo que si las planeamos, no se dan. Así que Dios es perfecto y nos puso Janet. Sí, claro que sí, para estar aquí compartiendo un año más. Y pues muchas felicidades por su primer aniversario del programa. Sí. Muchísimas gracias. Yo creo que en este año han hecho un gran trabajo, son un gran equipo. Han tocado muchos corazones por ahí. Así que sigan trabajando. Yo creo que es un buen trabajo que están haciendo. Siempre hay que estar compartiendo y ver de qué manera podemos hacer la diferencia en el mundo. Un gran aporte de ustedes esta ocasión. No, definitivamente lo que dice Janet es verdadero, porque a veces siempre nos van a criticar diciendo, ¿quién es ese loco, no? O esa loca llevando la contraria a la sociedad. Pero un líder sale así, nace así, o se forma así, llevando la contraria a la sociedad. Porque si nos basamos todo en las reglas de la sociedad,
pues vamos a ser igual que ellos y no vamos a hacer la diferencia. Como algunas, en algunos comentarios se dicen, o eso que dicen de la ovejita negra, pues a veces es bueno hacerlo, ¿verdad? Porque vamos a llevar el contrario, vamos a nadar contra corriente, no nos va a ser fácil, pero sí vamos a cumplir nuestras metas. Y en esto involucra todo lo que es la autoestima, ¿verdad? Cómo tú estás con tus sentimientos desde tu niño interior, cómo tú te amas, cómo tú te aprecias. El programa pasado estuvimos hablando de cómo cumplir tus metas. Les dimos pasos para cumplir las metas. E incluso son pasos que nosotros hemos tenido o hemos llevado a cabo para cumplir nuestras metas, estar en donde estamos. Y eso enfoca en todo, ¿no? Tanto como lo que es, por ejemplo, Janet, quiero viajar a Nueva York, quiero viajar a otro estado, quiero tener diferentes programas en mi fundación, ¿cierto? Entonces, todo eso es por escrito y todo va siguiendo unos patrones para cumplir. La disciplina, más que nada, es una parte fundamental para cumplir nuestras metas. Así que, y eso enfoca en la autoestima. Porque hoy hablamos de la autoestima, o el nombre del programa es cómo desarrollar una imagen sana de sí mismo. E involucra la autoestima. ¿Y por qué es importante esto? Porque si tú tienes una autoestima sana o una imagen sana de ti misma, tú vas a poder cumplir tus metas. De lo contrario, no vas a poder. ¿Por qué no vas a poder? Porque va a venir cualquier otra persona y te va a decir, esa meta para ti, eso no sirve, eso no va contigo, no va con tu personalidad. O te dicen, ¿por qué vas a seguir en esa compañía si no te va a dar nada? No, si no puedes, a veces con el que tú no puedes, no te deja cruzar nada más. Exacto. Entonces, yo creo que ese es un tema muy importante del que vamos a tocar, porque tiene que ver mucho en uno mismo para empezar a emprender algo diferente en nuestra vida. Y si uno está sano, creo que lo podemos lograr. Es el paso que debemos de dar todos para poder lograr nuestras metas. No, definitivamente sí, lo que dice Marisol. Tere, ¿qué nos compartes? Porque aquí nuestra invitada la vamos a dejar al final. Ella tiene mucho que darnos. Bueno, sobre la autoestima, ¿verdad? Creo que tenemos que tener también todo el valor y ser positivo a lo que queremos para tener nuestras metas y tener la autoestima alta, ¿no? Claro. Porque sí, a veces pues nos dejamos hasta con las mismas palabras que nos den un autoestima bajo. Pero si nosotros pues echamos ganas a que no hagamos caso a las palabras, porque siempre no falta quien nos diga, oh, tú no vas a poder. Y es todo lo contrario, sí podemos hacerlo. Claro que sí, y desarrollar la autoestima es un proceso a seguir, y yo creo que todas ustedes están de acuerdo en eso. Janet, más que nada, que le ha tocado trabajar con muchísimas personas, muchísimas mujeres con esa autoestima baja, porque venimos de lo que es la violencia doméstica, dañadas. Recuerden, violencia doméstica no solamente es física, involucra diferentes puntos, diferentes áreas de nosotras, pero no nos damos cuenta. Entonces venimos con esa imagen o con esa autoestima quebrantada y todo lo que nos dicen malo, no los creemos. Y yo sé que Janet, ella nos podría compartir más de eso, de cómo se ve una mujer, cómo identificas, en este caso vamos a decir, fragmentada. La identificas rápidamente que viene fragmentada, como lo dice Janet. Como, tu pregunta es que cómo identificas a una mujer, sí, que tiene baja autoestima. Sí, no, en resumido, yo creo que cuando tú te amas a ti misma, ¿verdad? Cuando tú te aceptas a ti misma, cuando alguien te dice no, porque estoy escuchando, porque muchas veces va a pasar eso, ¿no? Cuando alguien te dice que tú no puedes o que eso no es para ti, en vez de tomarlo como algo, como un obstáculo o como algo que te quitó ya las ganas que te está deteniendo, tienes que tomarlo como un reto. Cuando tú estás, te aceptas a ti misma, te amas tal y como eres, tienes una autoestima alta, nada de eso te va a afectar. Pero en el caso de las personas que yo, con las que yo, los casos que se manejan más, que son sobrevivientes de violencia doméstica, muchos de los casos, pues algunas están, vienen con baja autoestima, pero no todas, o sea, porque yo conozco mujeres, o sea, he tenido también de conocer mujeres que son personas estudiadas, que tienen una carrera, que pueden decir, bueno, yo no sé si tengo bajo autoestima porque yo me amo a mí misma.
Sí. Me amo demasiado, o sea, me veo en el espejo y yo no critico nada de mi físico, porque cuando no te amas a ti misma, pues no te gusta cómo te ves, no te gusta tu aspecto físico, y no te aceptas tal y como eres. Pues, y yo creo que eso no es algo que se da así como de la noche a la mañana, es algo que se tiene que trabajar día a día, y no es como que si yo hoy me levanto y digo, pues tengo una autoestima súper alta y todos los días me voy a levantar así. Yo creo que en la vida vivimos diferentes situaciones, nos enfrentamos día a día a diferentes situaciones y es un poquito difícil. Yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer todos los días, o sea, todos los días tienes que estar trabajando en ti mismo. No, definitivamente lo que dice Janet es cierto. Nos vamos a ir a un break corto y vamos a regresar hablando más de la imagen de sí misma. Estoy alejando ya, ahora ya me alejé. Estoy alejado ya. ¿Qué será? A ver, Dana, pon tu computadora más al frente. ¿Habla? ¿Hola? ¿No? ¿Qué será? ¿Será que tienes que cerrar el programa y volverlo a abrir? Entonces, ¿será que los otros micrófonos los con la pastilla? Estos son los inalámbricos, pero tengo los de pastilla. Tengo que sacar el chicharro y conectarlo. Nos quedamos así. Es que va a dañar todo el programa. Okay. Vamos a usar los micrófonos, chicas. Fíjense, por favor, porque escucho un ruido. No es mucho, pero nos va a dañar todo. Conectando chicharro. No, sí, podemos. Conectando chicharro.
lo cierras y lo volvemos a transmitir. Lo importante es que no dañe el programa. Lo cierras, podemos esperar. Sí, porque es... Reprogramas, no importa. Dale la, dale. Porque si transmites un programa con un audio de baja calidad, ¿qué va a pasar? Ok, ¿qué es lo más indicado entonces? Sí, lo que se escucha como... Acomódenselo. Okay, aunque yo tengo que jalar un poquito esto, no importa. ¿Está chica? ¿No se mira mucho? Se mira un poquito, ¿verdad? Ok. Voy a ver si me llegan los otros para allá. Yo creo que ha de ser el software, Tony. Sí, es que la computadora, está, el condensador está enfriando. Ya está conectado el chícharo en este momento. Ok, ya está Tony. Los audios conectados. ¿Quieres hacer una prueba de audio? Y aún lo, el aparato de audio ya está fuera, deshabilitado. Listo. ¿Cómo ves? El computador está alejado. Tú me indicas. ¿Se sigue escuchando? Sabes que sí, es tu programación. Sí, es el software lo que yo creo, pero que las cambian. El HDMI. ¿Listo? Fernanda, por favor. Hola, Tony, buenas tardes. Hola. Ok. Ana, miramos la pantalla, por favor. Hola, muy buenas tardes. Regresamos ya después de nuestro corto comercial. Bueno, fuimos a tomar aire. No, fuimos a concentrarnos más porque queremos transmitirles a ustedes con exactitud lo que es la imagen sana de sí misma. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la imagen sana de sí misma? Bueno, nada más y nada menos que es la autoestima. Y dicen, ¿qué es la autoestima? Porque a veces nos pasa que no sabemos con exactitud la definición de una palabra. Entonces, bueno, la autoestima es la imagen que tienes de ti, una imagen de ti mismo o de sí misma. Es decir, cómo te ves interna y externamente de ti misma. Puedes no tener congruencia con la imagen que los demás tienen de ti, porque los
las otras personas te van a ver que, un ejemplo, aquí nuestra querida invitada Janet dijo que la persona se ve muy bien físicamente y se siente muy bien. Quizás las otras personas dicen, oh, es una creída. Es una persona que tiene, como dice por ahí, este regionalismo, los humos muy altos, ¿no? Pero no es así, simplemente esta persona se está aceptando tal cual como es. Y en esto entra, siempre lo hemos tocado, lo que es el espejo. La otra persona está viendo en ti el reflejo que quizás es ella. Pero a veces por no tener todo el conocimiento de cómo manejar nuestra autoestima, nuestras emociones, estamos queriendo afectar a la otra persona, pero en sí nos afectamos nosotros mismos. Ahí entraría a lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué realmente yo siento y tengo y sé que tengo de autoestima? Y creo que si sabemos que está en nosotros, deberíamos de evitar de tener celos de una compañera, de otra persona que logre algo. Cuando tú sientes celos hacia otra persona, literalmente hacia otra mujer, entonces, ¿realmente tienes una autoestima alta o solamente es una máscara que estás usando para decirle al mundo o a las personas a tu alrededor que tienes una autoestima? Ahí hay que ir a nuestro interior realmente. No trates de quedar bien con lo de afuera, sino qué sientes dentro de ti, ¿cierto? Claro. ¿Qué me ayuda? Claro, y eso es como aquí este texto nos dice, pero si tienes mucha influencia en el desarrollo de tu autoestima, si no te aceptas tal cual como eres, no podrás modificar tu imagen física. Lo importante, como Fanny dijo, ver tu interior, aceptar tu interior, sanar tu interior y por ende te vas a ver muy bonita físicamente. No estamos hablando ya quizás de un cuerpo escultural, ¿verdad? Sino que es tu actitud. Como siempre lo hemos dicho, el mejor maquillaje de una dama o de todo ser humano es una sonrisa. Cuando tú andas riendo, quiere decir que tú estás bien, que tú estás feliz, que no prejuzgas, que aceptas tal cual como somos los seres humanos, te aceptas a ti mismo. Y Fanny tocó un punto muy importante, que a veces cuando tenemos nuestra autoestima baja o un desorden en lo que es la autoestima, a veces decimos que tenemos una autoestima alta, pero realmente no es nuestra autoestima alta, está dañada. Y tenemos el arquetipo de que, sí, es una autoestima alta y me lleno de títulos y soy una persona muy profesional. Y está bien, se les respeta porque es algo bueno, una persona que está creciendo intelectualmente, pero no está sanando su interior, su autoestima sigue dañada y por ende crea muchos conflictos ante la sociedad o ante las personas que lo rodean. No estamos ofendiendo a nadie, no queremos decir, tú fuiste esto, no. Es simplemente, esa es la realidad que pasa y es por eso que tenemos que sanarnos, tener nuestra autoestima sana para evitar este tipo de problemas. Porque si no, ¿qué va a pasar? Nadie nos va a aceptar y vamos a culpar a los demás. Y así no es. Una de las cosas que a mí me entró ahora en este momento es, Si yo sé que no tengo esa autoestima que me gustaría tener, empiezo primero a modelar, segundo, aceptar que no la tengo y empezar a trabajar en mí para llegar algún día, porque todo es persistir, seguir hacia adelante. No va a ser de la noche a la mañana un cambio, ¿no? Sino que va a tomar su tiempo. Pero va a llegar, si aceptas en este momento, o acepto yo en este momento que mi autoestima no está al nivel que me gustaría, entonces empiezo a trabajar poco a poco en todo lo que me va a ayudar para elevarla. No sé, así es. Sí, yo creo que es verdad, podemos tener una autoestima baja o alta, pero creo que buscando esa autoestima que llegue en la altura del corazón, podemos compartir y ser las personas que realmente podemos ser, porque a veces no reconocemos, decimos, la tenemos muy alta, pero ¿de qué manera? Porque nos creemos, porque esto, porque lo otro, pero creo que eso no es una autoestima buena, ¿no? Porque también hay que trabajar sobre eso. Y una autoestima baja, lo mismo, también hay que trabajarla, y creo que cuando todo lo juntamos y realmente llegamos a sanar y todo lo ponemos y lo dejamos que salga del corazón, creo que es donde vamos a encontrar la sanación perfecta de la autoestima.
Definitivamente, y por ende vas a ser una mejor persona, vas a dar amor, porque ¿qué es lo que nosotros damos? Pues lo que tenemos dentro. Si tenemos odio y rencor, es lo que vamos a dar, lo vamos a manifestar de una forma diferente, como celos, egoísmo, envidias, pero si estamos sanadas, entonces vamos a reflejar amor, ayuda, colaboración, y de eso se trata, que hoy ustedes que nos están mirando, concienticen un poquito, porque nosotros estamos concientizando, estamos en el mismo lugar, estamos sanando, estamos curando, y lo mucho o poco que hemos sanado, pues queremos compartirlo, y yo sé que Tere también ya nos va a compartir en lo que es esto. Ya tenemos a Yane calladita, pero ahorita nos va a dar sus puntos, porque es una tremenda líder. Sí, ella es la mamá. No, ella tiene una aguantando muy buena. Vamos a hablar. Estoy aguantando para que cuando saquen eso voy a sacar todo. Así es, claro, porque tenemos profesionales aquí. Bueno, creo que para la cuestión es la aceptación, aceptarse como uno es. Y, o sea, yo me acepto como soy, mi cuerpo, mi personalidad, y ahí es donde viene la personalidad, porque me estoy aceptando como soy y elevando mi autoestima. Porque al mismo tiempo, o sea, si comparo las dos cosas, pues es algo muy diferente, ¿verdad? Porque el autoestima, cuando tenemos una autoestima bajo, es cuando a veces, si vemos en la calle algunas personas que van con la mirada hacia abajo, a veces tú luego te das cuenta que van con la autoestima. Y así mismo, pues, se da uno cuenta de uno mismo. Y aceptarse y el amor propio. Claro, en esto entra lo que es el amor propio. Cómo empezar a amarte a ti misma. Cómo, porque a veces dependemos de alguien. Decimos, si esta persona me ama, yo soy feliz. Esos son síntomas de que tenemos una autoestima baja. ¿Me equivoco? Corríjame aquí. Una de las cosas es que nos han enseñado, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nunca nos olvidamos del prójimo. Nos olvidamos de nosotros. Exacto, por nosotros. Por amarte. Y ya después el prójimo. Sí, yo suena ilógico, pero es la verdad. Si yo tengo una persona, ¿verdad? Y le digo, te amo. ¿Cómo la voy a amar si no me amo ni a mí mismo? O sea, no puedes dar amor cuando no estás sintiendo ni el amor propio. No, eso tiene toda la razón. Y, pero no nos enseñaron eso. No. Y algo que yo les quiero compartir, muchachas, es que muchas de las veces nos confundimos porque pensamos que la autoestima empieza de afuera, del físico, o sea, cómo te ves físicamente. O sea, vemos a la persona y pensamos que, oh, esa persona está siempre bien arreglada, siempre está bien vestida, tiene una autoestima bien alta. Y muchas veces nos confundimos porque realmente el trabajo que se tiene que hacer para tú empezar a trabajar en tu autoestima tiene que empezar de adentro hacia afuera. Cuando tú estás bien contigo misma, cuando tú empiezas a trabajar en tu interior y a darte cuenta y a sentirte bien con lo que tú haces, con lo que tú eres, con quien tú eres, de ahí luego viene tu apariencia física, cómo tú te quieres ver hoy, cómo te levantas. Y muchas veces pensamos que las personas se ven bien físicamente y no sabemos realmente cómo están interiormente. Toda la razón. Marisol, ¿nos compartes algo? No, sí, claro que sí, porque a veces aparentamos una cosa y en realidad no sabemos lo que sienten, ¿no? A veces dicen, no, es que ella anda así o hace esto o lo otro, pero en realidad, pues no sabemos cómo se siente esa persona, porque lo podemos ver que anda bien arreglado o al revés, no está tan arreglado, o no está, tiene una autoestima baja, pero a lo mejor es que solamente no se quiso arreglar. Y se va, se siente bien, a veces. Sí, y te sientes bien, porque a veces... Yo, por ejemplo, compartido desde mi propia experiencia, ¿no? Yo creo que hace rato hablaban de las ovejas negras. Yo soy felizmente, orgullosamente, una oveja negra de la familia. Pero yo creo que le compartí yo a Dana en una conversación que tuvimos, que yo por mucho tiempo, hablando de la autoestima, por mucho tiempo yo me sentía, yo creo que el patito feo de la familia, ¿no? Porque siempre sentía yo como eso, o sea, yo me sentía una mujer fea, o sea, yo no podía salir a la calle si no... Bueno, antes ni siquiera me maquillaba, ¿no? Pero si no te pones maquillaje y cuando tú, como que si no está bien y tú te aceptas y te amas tal y como eres, a ti no te importa si andas en la calle sin maquillaje o con maquillaje. Obviamente depende a dónde te vas a ir a relacionar, ¿no? Pero y si tú dices, bueno, es que yo no quiero que la gente me vea sin maquillaje. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué nos indica eso? Que tengo una autoestima baja. Exactamente. Y cuando no te interesa cómo te vea la gente, sino lo que importa es cómo te sientas tú contigo mismo. Y yo antes así era, porque yo, pues, tiempo yo me sentía como una mujer fea, una mujer
Porque era demasiado flaca, decía yo, es que eres muy flaca, yo quiero estar gorda. Y ahora que estoy gorda, pues quiero una de las cosas aquí es también las etiquetas que la sociedad ha puesto. Es que eso es bien importante, o sea, no podemos poner solamente la responsabilidad, hablando de la autoestima, no solamente eres tú responsable, no, sino que también vivimos en una sociedad a donde ya realmente nos han etiquetado, o sea, vemos, por ejemplo, las modelos tienen que ser obviamente flacas, todas las cuchas ahí, 90, 70, 90, 90, pero entonces cuando, si tú quieres, por ejemplo, las jovencitas, yo veo mucho lo que es las jovencitas, si quieren entrar al mundo del modelaje y están un poquito pasadas de peso, no las van a aceptar. Entonces, desde ahí vamos ya viendo que la sociedad te va poniendo etiquetas y te va diciendo de lo que sí y de lo que no, de cómo te debes ver y cómo no te debes de ver, o sea, de lo que es aceptado ante la sociedad y de lo que no. Entonces, de ahí empieza, no solamente tú eres responsable por tu autoestima, obviamente como ya como personas, como adultos, ya tú vas viendo, ¿no?, qué es lo que tú puedes hacer para ir trabajando poco a poco tu autoestima, pero estamos hablando desde nuestra niñez, o sea, cómo te vio la sociedad, el trato que tuviste, en qué ambiente creciste, entonces la confianza que te transmitieron tus padres, eso tiene que ver bastante. Alrededor donde tú viviste, tus compañeros de la escuela, tus amigos, familiares, eso tiene que ver mucho con cómo tú te sientes ahora de adulto. Y una de las cosas también, que la autoestima nos lleva a ser rectos y decir y poner límites, o sea, si alguien te quiere etiquetar o que tú hagas cosas que a lo mejor les convienen a ellos o para que te digan, oh, no, te quieran más, te ganes, no sé, algún ascenso, no sé, tú tienes que poner un límite y decir, eso conlleva tener una autoestima sana, decir no, el saber decir no, no, él no va por ahí, no me gusta, no me siento cómoda, y si se enojan y nunca te hablan, pues ni modo, pero por lo menos dentro de ti estás satisfecha que no, que pusiste ese límite, no, es la palabra. Claro, el tener una autoestima alta es respetarte a ti mismo, es respetarte, como Fanny lo dice, no. Debemos de saber decir no, porque siempre decimos sí, 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 no, y sí, en algo que no nos gusta, no nos estamos respetando. Estamos respetando la decisión de la otra persona, pero ¿qué hay de ti? Aquí lo importante es que tú te respetes. Si hay algo que te dice, oye, te quiero invitar a comer los tacos, y tú dices, ¿sabes qué? No, porque no me gusta. No como tacos. Pero si comemos tacos, cuando quieres nos invitan, ¿ok? Sí. A veces cuesta decir no, pero en la disciplina creo que hay que decir no, para no quedar bien con las otras personas. Porque a veces para quedar bien, dices, sí, yo puedo, lo voy a hacer. Y estás mirando tu agenda, que a veces a lo mejor no vas a poner, pero por quedar bien, tú lo haces. Y después ves que no, y cómo es que quedas tú. Fíjate lo que tengo aquí, dice que cuando uno pone ese límite, evitamos menos errores y también tendríamos más energía y sentirnos más creativos. ¿Saben el por qué? Porque estás contento con tu decisión, dice, no, voy a poner ese límite, voy a hacer lo que yo quiera, siempre y cuando yo me cuesta ser ecológica, no dañar a terceros. Claro. Ecológica. Debemos de saber decir no, o sea, lo repito una vez más porque a veces decimos no, en una forma que podemos dañar a la otra persona, sí, su autoestima tal vez baja. Entonces, el saber decir no, el saber decir las cosas, oye, sabes que mira, no puedo, pero para la próxima sí puedo. Entonces, estamos diciendo, por ahora no, pero sí hay una oportunidad más adelante. Porque hay personas que tú les dices, sabes que no puedo, o quizás porque tienes tu agenda muy llena, sabes que no puedo, y ya la persona se siente ofendida, y después tú te quedas con ese remordimiento, ya no me habló, la vi que se molestó y le dije no. Entonces es importante saber decir no y ver la forma de cómo reaccionar esa parte, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho eso, justo que Janet y Iván están tocando, eso tiene que ver mucho desde las palabras que nos dan desde nuestra infancia, desde nuestros padres, desde nuestros amigos. Y Fanny, yo sé que tú has leído el libro del drama del niño Otavo. Hay parte de eso, de Alex Miller, porque yo lo venía leyendo, y es ahí en donde te dice cómo el niño va perdiendo su yo, su identidad. Porque te empiezan a decir, no, es que eres feo, es que eres gordo, es que ponte la falda debajo de la rodilla, porque las personas que ponen una falda sobre de la rodilla te catalogan como una persona de la calle, y no es así. Si tú te sientes bien, tienes que sentirte bien contigo mismo y por ende tú vas a empezar a sentir y a respetar y amar a los demás. Entonces,
padres, madres, yo sí les invito a que empecemos a analizar lo que le decimos a nuestros hijos. No hagamos que ellos se pierdan su yo. Porque ya Janet lo mencionó, ¿no? Viene desde nuestro pasado. Viene desde nuestro pasado, de cómo nos trataron, qué palabras nos dijeron. Y como dice, y nos sentíamos los niños, el patito feo de la familia. Si te decías que no, te decían que no podías, tú te lo creíste. Porque te lo repetieron muchas veces, te decían claro, que eres una tonta o que tú no podías poder lograr nada en la vida. Te lo fuiste creyendo, entonces poco a poco fuiste adquiriendo esa inseguridad que ahora tienes. Y una de las cosas es que nosotros creo que todos somos indígenas, ¿verdad? Hablamos de la cultura. Tienen una palabra tan arraigada que cuando la oigo, a mí sí me da algo en el estómago. Es esa palabra de que como padres tenemos que realmente hacernos conscientes de no hablarles así a nuestros hijos. Y ahorita me paso más en el lado de los hombres, que le dicen güey a los hijos, ¿no? Güey, haz esto, güey al otro. Y si a ti te dicen güey y tú respondes sí, estás aceptando, y no para ese momento de que te están diciendo güey, es para el resto de tu vida. Claro. O sea, eso entra lo que dice Dana. Hay que tener cuidado cómo hablamos, qué es lo que le decimos a nuestros hijos. No, definitivamente, ¿no? Sí. Vamos a pasar a nuestros saludos, chicas. Tenemos saludos en toda parte del mundo y en todos los estados de Estados Unidos. Hay alguien por aquí en especial que vamos a saludar. Marisol, compártenos quién nos está saludando. Tenemos a la hermosa Aida Díaz, que nos está mandando saludos, bendiciones, dice. También Maricela Aguirre. Saludos. Miguel Orquiza. Chicago, aquí tenemos a su paisana, Chicago. Miguel, te esperamos acá, mira. Sí, definitivamente. Entre mujeres te vamos a tener, Miguel. También saludos a mi hermana Alejandra, que nos está mirando desde el rancho. Desde el rancho. Del rancho. También tenemos a Brunilda. También que nos estaba mirando. Tenemos a Clara Reyes. Wow, saludos, Clara. Y a todas las personas que nos están, a Gregorio Herreida. Herreida. Oh, saludos. Y Janet, a ver aquí, ¿quién nos comparte de parte de quién? Y Janet no tiene amistades por ahí. Pero bueno, Janet tiene mucha gente que la sigue, todo el mundo nos sigue, así que muchas gracias por sintonizarnos. ¿A quién tenemos más por aquí? Pues ya no tenemos, pero hay muchos que están conectados, nada más que a veces no nos salen los nombres, y acaban, mira, de conectar Silvia Campos. Saludos, mi Silvia. Y queremos aquí tener Silvia Campos también promocionando sus poemarios, ¿por qué no? Claro que sí, bueno, y a todos, porque realmente son pocos los que podemos ver, y los que nos van a ver después, más tarde, en la noche, mañana, pasado, tienen 2 semanas para vernos, así que saludos a todos ustedes. 2 semanas, no, así queda en YouTube, yeah. Así que nos pueden ver todas las veces que quieran, no sé, para nuestra bonita cara, pues. Esa es nuestra autoestima que manejamos. Y también, si quieren estar en alguna ocasión aquí como nuestra invitada especial, pues no duden en contactarnos, les damos espacio, vengan a promocionar sus libros, vengan a promocionar lo que ustedes hacen, cualquier ayuda que sea para la comunidad, tocando el tema de levantar la autoestima, autoayuda, pues bueno, estamos aquí para compartir, nosotros aceptamos todo su profesionalismo, toda su ética que quiera compartir con nosotros. Mira, por ahí tenemos a nuestro equipo técnico sacando la selfie para que la ponga en Facebook, Instagram. Y bueno, saludos al señor Antonio Aguirre también, que gracias a él estamos aquí, a Marisela Aguirre también, que pues es la asistente del señor Antonio, que estamos aquí. Tenemos a Alexander también, Ana, disculpa que te interrumpa, Alexander, y tenemos también a Francis, ¿no? Bueno, yo quiero ir, dice, claro que sí, hermosa, contáctanos y te esperamos. Sabes que eres una amiga de Durango. Así que cuando venga con Janet, ahí en mayo vamos a tener otra reunión entre mujeres, pues ¿por qué no? Aquí estamos, aquí las esperamos, siempre y cuando Dios nos permita el tiempo y para estar aquí con ustedes. Pero bueno, vamos a regresarnos ya a los saludos, porque sí nos emociona ver tanta gente que nos sigue, tanta gente que nos acepta, y pues por ende la aceptamos también. Así, y le damos gracias. Gracias. Por su tiempo.
estamos cumpliendo un año entre mujeres, vamos a ver qué le regalamos. ¿O qué nos regalan? A ver, Susana, que nos manden un regalito. Un comentario, que nos den un like y un comentario. Eso sería fantástico. Críticas constructivas las aceptamos también. A ver, ¿quién es el de los que nos están mirando? Nos manda un comentario, por lo menos. Pues, congratulations, tenemos un año. Gracias a Dios. Así que, bueno, ¿cómo desarrollar una imagen de sí mismo? Aquí mis mujeres... Nuestras mujeres las vemos. Sé que tienen unos pasos que nos van a ir dando para que vayamos sanándonos, curándonos. Cabe mencionar que es muy importante sanar nuestro niño interior y de ahí van a venir todos los pasos que si los ponemos en práctica vamos a tener, a desarrollar una imagen sana de nosotros mismos. Y eso es muy importante. Porque si sanamos, vamos a sanar a nuestros hijos. Ya vamos a evitar esas palabras dañinas, tóxicas que les decimos y que por ende se les queda en su subconsciente y que al final van creciendo con esa imagen o perdiendo su yo, al igual que esa autoestima baja, dejándose ser las víctimas. Pero el tener la autoestima baja no significa que siempre vas a ser víctima, sino que también puedes ser agresor. Agresora también. Y o sea, no hablamos de un punto medio en que sí podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque queremos tener el control, porque no queremos que nadie más nos lastime, no queremos que nos vuelvan a decir, oh, flaca, patito feo, la oveja negra, no queremos que nos vuelvan a decir eso. Entonces, no, a veces dígame la oveja negra. Estamos de negro. Estamos de reinas, con el azul rey. Bueno, nos falta el rey, ¿verdad? Entonces, entonces vamos haciéndonos duros, formando esa coraza. ¿Sí? Es como un sistema de autodefensa. Exacto. Y no permites que nadie te venga y te diga, oye, por favor, ¿sí me puedes dar permiso aquí? Quizás no me respondan, pero tenemos un gesto horrible que y dicen, no, y la otra persona así cuando pues, no va a decir nada. O a veces nos están hablando y no lo dejamos ni hablar. Cállate, vete para allá. Estoy ocupada. O sea, esas palabras duelen porque no las escuchamos al momento que quieren hablarnos. Claro. Pero también hay algo que las personas que tienen una autoestima baja muy constante hacen, que es siempre creerse los mejores, las más bonitas, sí. Las que tienen más nombres. Y ahora vas a todo lo contrario, y sí. Ahora quieres ser el centro de atención. Y respetar eso, evitar un poco, tengo que ponerlo en práctica, y esto es este año, ¿no? El juzgamiento, porque realmente a veces te ponen a decir tanta cosa, o si vas a emprender un negocio, ¿no? Te dicen, no lo hagas, porque te va a ir mal, fíjate cómo está la economía. Pero es también por eso, es la autoestima baja que tienen y que no saben, no han visto más allá de lo que a lo mejor nosotros o alguien más ya vio. Entonces, comprender y no juzgar con a la ligera, ¿no? No, definitivamente tiene toda razón, Fanny. Como les decía, debemos de llenarnos de que la persona que nos dice tú no puedes, la persona que te dice que ves mal, en sí somos un reflejo de lo que ella está dañada. Y eso es importante decir, oye, ¿por qué no te invito a tomar un café? Sé que a veces no podemos lidiar con eso, pero eso también parte del proceso de sanación. Y hablar, escucharla, analizarla. Y si podemos ayudar en algo, pues para eso estamos. Porque imagínense qué bonito que ya estamos todas sanadas, nuestra autoestima bien alta. Y lo estamos ayudando del lado positivo, ayudando a más. Y muchas de las veces yo he visto que muchas de las veces se hace todo lo contrario. O hay personas que hacen todo lo contrario, ¿no? Como yo ya pasé por eso, ya lo viví, lo superé. Y ahora pues soy bien chingona, creo que estoy bien chingona. No voy a usar esas palabras. Ya las usaste, tranquila. Ya no permite en el buen sentido. Pero ahora en el buen sentido, ¿no? Pero muchas de las veces, lamentablemente, nosotros como mujeres, en vez de brindar el apoyo y de apoyar a nosotros, ahora lo utilizamos para atacar, o sea, para hacer sentir mal a otra persona. O sea, porque yo lo pasé por ahí, en vez de darle la mano y enseñarle el camino que yo ya recorrí para llegar donde ahora yo estoy, pues ahora pisoteo a las que no han podido. Y eso no es y bueno. Las ofendo con palabras o en vez de
con actos, pero también hay personas que se dejan ayudar. ¿Y qué pasa con las que no se dejan ayudar? Ah, pues sí que no se puede hacer nada. Definitivamente no lo han reconocido, no han aceptado. O sea, es que cada persona lo han aceptado. Lo que tenemos que hacer es entender que cada uno de nosotros como seres humanos vivimos nuestro propio proceso. Y no todos, o sea, si yo lo hice en tanto tiempo, no quiere decir que la otra persona se va a tomar mucho tiempo para hacerlo. Y si a mí esto me funcionó, no quiere decir que a ella también me va a funcionar. Entonces, cada quien vive su propio proceso. Me encanta, porque esto me recordó la historia del bambú, ¿no? Que no nos... Ya, y eso habla de que el jardinero, los que cultivan bambús, llevan un cierto tiempo, ¿no? Un mes, dos meses, lo riegan y el bambú simplemente no crece. Pasa un año, dos años, tres años, cuatro años, hasta los 7 años el bambú realmente crece hasta como 7 metros. Y ahí es donde ya vio, el bambú no creció en 7 años, el bambú creció en todos esos años. Es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y pensar de que cada pajita que nos quitamos, vamos a llegar un día a despertar y a crecer como ese bambú, con esa autoestima bien puesta, firme, y seguir adelante. Y siempre y cuando no olvidemos en que tenemos que ayudar a la que nos pida ayuda o la que veamos que se nos acerca. Y la que no se, como dice Tere, o sea, la que no se quiere dejar ayudar, o a veces decimos, no, es que en los casos de, hablando de los casos de violencia doméstica, ¿no? Muchas veces decimos, hay personas que no han, que todavía no tienen a lo mejor las herramientas necesarias para poder asistir a un caso de violencia doméstica, y dicen, ay, no, es que le gusta que la golpeen, es que la ayudo y vuelve y regresa, o sea, le doy mi apoyo y vuelve y se regresa otra vez con el agresor. Entonces, y las personas se desesperan diciendo, pero es que si yo la estoy ayudando, ¿por qué se vuelve a regresar otra vez con él? Y lo primero que hacemos es juzgar y no entendemos, o sea, no entendemos lo que hacemos es juzgar y decir, pero es que es porque le gusta vivir con esa persona, le gusta que la maltraten. Yo creo que a ninguna persona le gusta ser maltratada, simplemente que cada quien vive su propio proceso, y cuando ya te sientes preparada, tú solita, si alguien te ofreció la ayuda y en ese momento no la tomaste, cuando tú ya te sientes preparada, tú solita vas a buscar la ayuda, pero todo es un proceso. Me encanta, ya lo que me hiciste recordar algunas veces que me preguntan, ¿no? ¿Por qué soportaste tanto, ¿no? con las exparejas? Y yo digo que nadie va a entenderte hasta que no esté en hasta que no lo vive. Y miren, ella es una guerrera de lucha en contra de la violencia doméstica, y de verdad que me hizo ser bien empática ahorita, porque es cierto, mucha gente juzga cuando nosotros no entiendes esa parte de decir, ¿por qué se regresó dos veces, tres veces? Puede regresar las veces que quiera, 7 veces, 10 veces, hasta que ella se sienta preparada, es cuando ella realmente va a tomar el apoyo. Sí, gracias por compartir eso, porque en experiencia propia podría decir que es verdad, a veces uno nos es fácil juzgar a la persona o a la mujer, decir, ay, qué tonto, se deja porque esto o otro, pero en realidad no es eso, a veces te falta el apoyo o te falta la determinación, pero a veces Dios te da esa determinación también para decir no más, y marcas ahí el punto, porque a veces quieres hacerlo y buscas ayuda. Bueno, yo en un tiempo sí lo hice, de buscar ayuda, y ni siquiera eso se me daba. Pero bueno, solo yo sabía por qué tenía que terminar y final así. Y solamente hasta ahí uno llega y uno entiende, ah, no, pues es que mi proceso era hasta ahí. Claro. Y una de las cosas que también tenemos que entender es que son muchos factores, ¿no? Económicos, a lo mejor un matrimonio de muchos años, no sé. Tus hijos que los vas a dejar sin padre o sin madre, no sé, porque ahora ya son muchas cosas que nos están. Si tú no has estado en esos zapatos o nunca lo has vivido, realmente no sabes lo que es pasar por esa experiencia, no sabes lo que puede estar deteniendo a esa persona. Es el miedo, muchas veces es el miedo, la manera en que fuiste educado, o sea, ¿qué va a decir mi familia ahora? ¿Qué van a decir si saben que me golpea o que estoy teniendo este tipo de situación? ¿Qué va a decir la gente? Van a ser mis amistades, o cómo voy a mantener a mis hijos, o sea, quién me va a pagar la renta, quién me va a pagar la comida, o sea, son muchas cosas, o incluso una enfermedad, digamos, como yo que pasé con mi padre, mis hijos, fueron muchos años de vida, de vivir con él, pero también después de que yo supe que estaba enfermo, o sea, si él te apoyó, después tú ya no puedes decir, oh, pues ahora que se quede, sino ahí te mantienes hasta que Dios dice, bueno, hasta acá, pero ya tú cumpliste también en eso, pero a veces eso también te detiene a soltarte ahí.
Sí, aquí tenemos unos saluditos más. Bueno, saludos a Sandy Glés, que nos está mirando. Elvira Martínez. Sí, a Naleida Salas, a Diamante, saludos. Sí, bueno, saludos. Aquí las muchachas tienen 8 pasos que nos van a compartir. Les pido nos compartan y luego pasamos a la publicidad. Este tema es muy largo y más con nuestra invitada aquí que nos comparte muchos que es bien bonito. Vamos a dejar que las muchachas que vienen bien preparadas para eso. No quiere decir que nosotros también, pero queremos que ellas nos compartan los 8 pasos que tienen para desarrollar una imagen sana o mejor de sí misma. Yo tengo es regálate tiempo para ti, ¿no? Alejada a veces de los hijos, de la pareja, de la familia, yo creo que con 10 minutos mínimo para hacer una meditación y te sientas tu interior. Eso te va a ayudar mucho. También es cada día regálate algo. Tal vez no sea material, pero un café, un abrazo, un gracias por amanecer. Y el abrazo me encanta. Yo desarrollé, creo que yo se los voy a compartir la vez pasada, que siempre me beso mis manos. Porque son maravillas que Dios me dio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tenemos que regalar. Evitar, ¿saben qué? La tercera sería evitar criticarnos. Controlar nuestro diálogo interno, porque a veces es tanto, simplemente cuando eso venga, dile gracias, pero no realmente necesito. Estoy en otro plan de acción para ir más adelante. Y siempre ser amable contigo, paciente contigo, no te desesperes y dices, ya me oí este audio, ya me leí este libro y todavía no veo resultados. Paciente, que va a llegar el momento en que todo va a brillar. Vive tu proceso. Gracias, eso es. También, no olvides, el 5 sería, haz lo que te apasiona. Lo que sea, pero hazlo. Mira, nosotros no estamos, o sea, que este sí nos apasiona. Ya no vino desde Chicago, nos apasiona. Si no me apasionara, no estuviera. El 6 sería, felicítate por tus logros. Así sea pequeñito, felicítate, abrázate. No esperes a que nadie lo haga. O este que me encanta. Vístete como tú quieras. Olvídate de protocolos, bueno, siempre y cuando depende a dónde vayas. Y la última sería, esta quisiera decirles que a mí me costó mucho, porque al tener una autoestima tan baja y haber caído en otro, no recibía los cumplidos que la gente me decía. Cuando me decían, eres linda o estás bonita, siempre se hace el maquillaje, el color de cabello, no, simplemente di gracias, gracias por su cumplido. Así es. Así que Juanita, perdón, Janet tiene 10 o 6 pasos. 6 pilares básicos que nos van a ayudar a nosotros poder encontrar esta autoestima que necesitamos. Número 1, autoconocimiento, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Es bien importante empezar por tu interior y por conocerte a ti misma. Número 2, autoaceptación, aceptarte tal y como eres, eso es algo bien importante, como hablábamos hace rato, ¿no? Aceptarte no solamente físicamente, sino cómo tú eres, la manera en que tú eres, lo que tú eres ahora, no lo que fuiste, sino lo que eres en este momento. Número 3, autorresponsabilidad. La práctica de asumir la responsabilidad de uno mismo. O sea, si yo soy responsable de mis pensamientos, de mis actos y de mis acciones. Número 4, autoafirmación. La práctica de autoafirmar. O sea, todos los días me afirmo quién soy yo. Número 5, autopropósito. La práctica de vivir a llevar a hacerte sentir bien contigo. Número 6, autointegridad. Eso es muy, pero muy importante. Creo que es la que nos cuesta muchísimo trabajo, pero tenemos que poner en práctica día a día. Así que gracias. Bueno, así que ya escucharon estos puntos, los pilares de Janet, los puntos de Fanny, y bueno, nosotros concordamos con lo que ellas dicen y hemos ido trabajando en ello, y les invitamos a que también trabajen en ello, a que si necesitan ayuda, búsquenos, estamos aquí para servirles, está Janet, está Fanny, Tere, Marisol y su servidora, estamos aquí para platicar, para guiarlas, y si hay algo que no podemos hacerlo, pues bueno, nos vamos a buscar ayuda profesional, para que sigan avanzando en su autodesarrollo de la imagen de sí misma. Ahora, bueno, vamos a pasar a lo que son los anuncios, porque como digo, el tiempo es corto y tenemos mucho que aportar para ustedes. Y vamos a empezar, Fanny, con las giras que tenemos para este 2020.
Bueno, empezando tenemos la gira Inspiracional California 2020 que se llevará a cabo del 5 al 9 de marzo presentando la cuarta edición de la revista Reingeniería Mental y se llevará a cabo el 7 de marzo. De ahí nos vamos para lo que es la gira Inspiracional Chicago. Vamos a estar con Janet, espero que nos recibas con amor, ¿ok? Como siempre. Como ustedes me reciben. Del 18 al 23 de marzo. Llevando a cabo la presentación de Reingeniería Mental Magazine el sábado 21 de marzo y la presentación de un libro muy hermoso que se llama La historia de Magda, de nuestra autora y escritora María Magdalena Domínguez. Y después nos vamos para lo que es la gira Inspiracional Oklahoma del 25 al 30 de marzo. Marzo es un mes muy activo. Y vamos a tener Reingeniería Mental Magazine, la cuarta edición, su presentación el sábado 28 de marzo, con la presentación del libro La Ciudadana del Cielo. Tenemos la Feria Internacional del Libro, la CUE, todos nuestros escritores, autores que han publicado con el editorial Alejandro Guimer, les invitamos a que se reúnan el 17, 18 y 19 de abril en Nueva York. Feria Internacional del Libro La CUE y también vamos a estar presentando la cuarta edición de Reingeniería Mental Magazine el sábado 18 de abril. La gira Inspiracional Arizona 2020 que se llevará a cabo del 22 al 27 de abril con la presentación de la cuarta edición de Reingeniería Mental Magazine el sábado 25 de abril. Tenemos la gira Inspiracional Texas 2020, que se llevará a cabo del 14 al 18 de mayo, también presentando la revista Reingeniería Mental Magazine el sábado 16 de mayo. La gira Carolina del Norte se llevará a cabo del 18 al 22 de junio, presentando la quinta edición de Reingeniería Mental Magazine el sábado 20 de junio. Nos vamos para la tercera gira Inspiracional Denver, que se llevará a cabo del 22 al 27 de julio, con la sexta edición de Reingeniería Mental Magazine. La presentación se llevará a cabo el sábado 25 de julio. La gira Inspiracional Miami 2020, del 20 al 24 de agosto, que se llevará a cabo la presentación de Reingeniería Mental Magazine, sábado 22 de agosto, y con su sexta edición. Vamos avanzando. La quinta gira Inspiracional Chicago 2020 se llevará a cabo del 16 al 21 de septiembre con la séptima edición de Reingeniería Mental Magazine y se presentará el sábado 19 de septiembre. A todas estas giras vamos con lo que son presentaciones de libros, seminarios de cómo escribir un libro y psico-coaching editorial, al igual también que con otras seminarios de cómo hablar en público y la presentación de los libros. Ahora tenemos en Chicago para marzo, vamos a ver la conferencia de Escuela para Padres, que se llevará a cabo con el señor Alejandro Aguirre y su equipo editorial. Así que vamos a estar por allá compartiendo. Toda la información está en nuestras redes sociales. ¿Quieren algo más personal? Pues bueno, llámenos, comuníquese con nosotros a los números telefónicos 347-206-0550 al 917-870-0233 para tener la información personalmente. De lo contrario, estamos en las redes sociales, todo se está manejando ahí en nuestro sitio web www.alejandroceaguirre.com y www.dana-morales.com, donde pueden encontrar la información por allá y pues en los nombres de los números telefónicos de nuestras patrocinadoras, quien es Marisol Hernández. También si nos compartes tu número telefónico, por favor. Sí, claro que sí, el 347-879-1954. Cualquier pregunta que tengas me pueden llamar a cualquier hora. Definitivamente tenemos a nuestra querida Fanny Reyes. Claro que sí, 347-671-9218, a sus órdenes. Claro que sí, tenemos a nuestra querida Teresa Tapa. Sí, 347-465-9446, también a cualquier hora me pueden hacer una llamada y aquí está su servidora para asistir. Así que ya lo saben, bueno, esos números para pedir más información en caso de que los números antes proveídos no se les contesten, están ellas para también asistirnos y ponerlos en contacto directo con lo que es nuestro cliente.
creador de la editorial, Alejandro C. Pues bueno, hemos llegado a la etapa final de este programa magnífico, pues nada más y nada menos, con un tremendo equipo, como siempre. Yo me siento muy bendecida por siempre tener a estas mujeres guerreras. Y pues nos sentimos admiradas porque tenemos la presencia de nuestra querida Janet Hernández, que tiene saludos por ahí. ¿Quieres enviarle una gran saludos? Tiene muchos seguidores, saludos. Saludos, saludos. Ya le mandé saludos a América Francisca. Desde Nueva Jersey hasta Durango. Wow, ahí me encantaba Silvia también. Saludos, Silvia. Saludos, Miguel. Saludos para todos en su casa. Nos vemos en marzo. Nos vemos en marzo. 18. Les invitamos. Vengan con nosotros. Bueno, también tenemos, para cerrar con lo que es todos los eventos que la editorial va a estar dando, tenemos seminarios de cómo escribir un libro, Sigo Coaching, que se llevará a cabo el sábado 18 de abril, después sábado 18 de julio y después con sábado 17 de octubre. Todos estos seminarios son de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En el 138 de la 39 Street, Union City, New Jersey, 07087. Y bueno, las reservaciones a los números telefónicos que aparecerán en las redes sociales. Mis mujeres hermosas, lindas, gracias de antemano. Les agradezco mucho por compartir con nosotros. Estamos a un año de que iniciamos Entre Mujeres. Vamos a desarrollar muchos seminarios también y cursos. Y ya van a ir sabiendo a medida que se vaya avanzando la publicidad, y pues estamos invitando. Tenemos aquí un libro de hardcover. Este es un libro, miren nada más qué belleza, miren cómo viene este hermoso libro. Y así que para las que se animen a publicar y tener su libro de tapa gruesa, es uno de los clásicos. ¿A quién no le gusta lo clásico? A mí me encanta la música clásica y todo clásico que hay. Y bueno, tenemos nuestra revista de Ingeniería Mental Magazine, que todavía está, que quien se gana lo tiene, Amor Propio. Y tenemos la revista Erudición, no, Renovación, disculpas, con nuestra querida María Magdalena Márquez ahí, editora, escritora, y es miembro de la editorial Alejandro Cialguirre también. Así que miren nada más qué belleza. Vamos a estar en Arizona, Chicago, Carolina del Norte, Denver, Florida, Indianápolis, Los Ángeles, California, Massachusetts, Miami, Nueva York, New Jersey y Texas. Así que, dueños de negocio, quisieran anunciarse en lo que es nuestra revista Reingeniería Mental, bueno, llámenos, contáctenos y observen, y se les dará la información necesaria de qué es lo que necesitan para estar en nuestra revista. Ámense, respétense, y bueno, mis chicas, les dejo que las palabras de despedida, antes de que nos saquen del lugar. Antes de que nos corran, sí, ahorita ahí por ahí, a ver quién nos manda un regalito. Si no es mucho pedir un champán para brindar, no es cierto. Bueno, ¿eh? Bueno, pues gracias por su sintonía y gracias por este año, ¿verdad? Le damos gracias a Dios que ya un aniversario aquí en el programa. Y pues muchas gracias, Dana. Gracias a ti. Bueno, yo les quiero decir gracias por su tiempo, por su paciencia. Se les quiere mucho y se les espera siempre. Gracias. Gracias a ti, hermosa. Bueno, igualmente gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos en este programa, que pues estamos aquí presentes para transmitir el poco conocimiento o mucho, lo que sea. Pero pues estamos llegando a corazones y ojalá puedan tomar esa decisión de emprender algo diferente en sus vidas, de hacer la diferencia, tanto para ustedes como para sus hijos, los que tengan. Y bueno, pues estamos aquí, bendiciones para ustedes, siempre deseándoles lo mejor, que ustedes también pueden. De mi parte, muchas gracias por sintonizar nuestro programa y ojalá siempre nos sigan sintonizando. Gracias por su tiempo. Bendiciones. A ver a nuestra invitada aquí. Gracias, gracias por su tiempo, muchas gracias Dana, por la invitación. Para mí es un placer compartir, y pues yo creo que no queda más que poner en práctica, ojalá que lo poquito que pudimos compartir el día de hoy nos pueda ayudar, ¿verdad?, cada uno de nosotros, y también porque es importante que también nosotros lo pongamos en práctica, pero ojalá que les pueda servir para que realmente cada día lo pongamos en práctica y podamos seguir avanzando en nuestro propio crecimiento. Así es. Bueno, pues yo una vez más agradezco a María Meneses porque el año pasado nos acompañó
a lo que fue el inicio de Entre Mujeres, sin dejar al lado María Auxiliadora Medina, que ellas, estas Marías, nos ayudaron para iniciar este programa y que, bueno, sabemos que estas puertas están abiertas para ustedes, que cuando estén preparadas para compartir con nosotros, pues bienvenidas, las esperamos con los brazos abiertos. De mi parte, como seres humanos debemos de autoanalizarnos y todas las mañanas, como Fanny lo dijo, bésate tus manos, abrázate, di que tú eres el mejor, eres un campeón y, bueno, siempre lo he dicho, somos y son seres de excelencia. Si estamos en esta vida es para trascender dejando un legado. Así que pongamos en práctica los pasos que nos compartieron nuestras compañeras de equipo y nos estamos viendo en la próxima edición, la próxima programación de Entre Mujeres. Ya les vamos a decir más adelante de qué vamos a tratar. Síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y bueno, no nos despedimos, sino hasta la próxima.